Se divisan infinitos campos. Es lo que he vivido yo siempre, ¿no? Ese espíritu, el querer esos colores. Donde se creó la primera luz, junto a la semilla de fuego. Volveré a ese lugar donde nací. ¡Necesitamos jugar duro! ¡Ya estamos esperando! De sol, espiga y deseo son sus manos. Si te me recreo. Es la ovación de toda la marea roja. Es para ti, José Luis. Buenas tardes. El mundo del deporte y la sociedad aragonesa llora la pérdida de José Luis Abós, que fallecía anoche a los 53 años tras no poder superar un cáncer. Son muchas las reacciones que iremos viendo a lo largo de los próximos minutos. El velatorio de Abós tiene lugar desde esta mañana en el cementerio de Torrero. Familiares y amigos están acudiendo hasta allí para darle su último adiós. Allí ha hablado el presidente del CAI Zaragoza, Reinaldo Benito. José Luis ha sido y será siempre una parte muy importante del club, de lo que hemos querido hacer, que es una gran familia, y en ese sentido pues echaremos mucho en falta. Y yo creo que es una persona muy querida tanto por todo el club, por toda la afición, por cantidad de amigos, y yo creo que hay que agradecerle todo lo que ha dado para el club, para la ciudad, para el baloncesto y para sus amigos y familiares. Hasta el pasado verano eran sus jugadores y su cuerpo técnico. Hoy han tenido que viajar a Estrasburgo, donde mañana juegan un partido de Eurocup, seguramente el más difícil de sus vidas. Los capitanes han tomado la palabra para recordar a su entrenador. Son momentos muy duros para muchísima gente. José Luis es una persona muy querida por muchos, cariño que se ha ganado con su forma de ser, con su cercanía, como todos lo conocemos, pero son especialmente duros para su familia, a la que le queremos mandar un fuerte abrazo. Muy mal día, todos sabíamos que lo estaba pasando mal y cómo estaba la situación, pero no nos esperábamos ni que fuera tan rápido ni nada. Y nada, no, nosotros estamos mal, pero nada, darle todo el apoyo y todo el cariño a su familia, que son ellos los que realmente lo están pasando peor. A primera hora de la noche de ayer se conocía el fatal desenlace tras varios meses de infatigable pelea contra su enfermedad. Se confirmaba el adiós del mejor entrenador del básquet Zaragoza, cuya última aparición pública fue hace poco más de un mes en un amistoso del CAI en Cuarte de Huerva. El 4 de agosto, a través de un comunicado en la web del CAI Zaragoza, José Luis Abós daba a conocer que se veía obligado a dejar el banquillo del equipo por una grave enfermedad. La noticia causó un gran impacto en Aragón y también a nivel nacional, y las muestras de apoyo recibidas desde entonces reflejan la huella que Abós deja en el deporte en general, en el de la canasta en particular, y más especialmente en el club al que ha devuelto a la primera plana del baloncesto español. En todo momento, el CAI ha estado a su lado, mientras se veía obligado a seguir preparando la temporada con el forzoso cambio en el banquillo. Es una situación que ha llegado, que todos nadie esperamos, y tratar de seguir, por supuesto, la línea exitosa, tanto a nivel personal como profesional, que ha dejado José Luis, ¿no? En su última aparición pública, el 6 de septiembre, en Cuarte de Huerva, recibió el cariño de sus jugadores y de la afición caísta, que ansiaba su recuperación para volverle a ver cuanto antes en su hábitat natural, dirigiendo a su equipo, al CAI Zaragoza. Desde que a mediados de los 80 se convirtiera en entrenador en las categorías inferiores del Club Baloncesto Zaragoza, José Luis Abós nunca dejó los banquillos. Tras ser ayudante de Mario Pesquera y Alfred Julve en el CBZ, Badajoz, Bilbao, Lugo, El Olivar, la Universidad de Wake Forest, Girona e Inca, han sido los lugares donde desarrolló su carrera antes de llegar al actual CAI, donde escribió las páginas más brillantes de su carrera. La llegada de José Luis Abós al CAI Zaragoza marcó un antes y un después en la historia del club. Nadie mejor que él representó el ser profeta en su tierra. Llegó en el verano de 2009 para llevar al equipo de la LEB hasta las semifinales de la ACB.
Desde entonces, junto a Willy Villar, el crecimiento del CAI ha sido exponencial. Ascenso en el primer intento como campeón de liga y posteriormente consolidación en la ACB. Tras dos campañas sin perder de vista la opción del playoff y evitando el sufrimiento, en la 2012-2013 llegó el campanazo, clasificando al CAI para la Copa del Rey por primera vez y llegando a la semifinal de liga tras eliminar al Valencia en una noche inolvidable. El CAI terminaba la liga en tercera posición y se ganaba su derecho a disputar la Eurocup. Zaragoza, si es que alguna vez había dejado de serlo, se convertía de nuevo de la mano de Abos y los suyos en una de las plazas más importantes del baloncesto español. El listón estaba alto, pero la temporada pasada el CAI alcanzaba las semifinales de la Copa del Rey y se quedó a las puertas de llegar a los octavos de final en la Eurocup, terminando la liga en octava posición y ganándose el derecho a volver a disputar la segunda competición continental. Abos deja un gran legado para el CAI Zaragoza, un club que se ha ganado el respeto del baloncesto español. Su trabajo al frente de la nave rojilla ha sido determinante para que a día de hoy, aunque sin él, se pueda mirar al futuro con optimismo. La labor de José Luis Abos al frente del CAI Zaragoza no pasó desapercibida para nadie y buena muestra de ello son los reconocimientos recibidos a nivel local y nacional en los últimos años. Entre los más destacados, Premio Aragonés del Año en la categoría de deportes en la tradicional gala organizada por el periódico de Aragón, Mejor Entrenador de la ACB para la revista Gigantes del Básquet, Mejor Deportista de Aragón para la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, o la medalla de Santa Isabel de Portugal, máximo galardón concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza. El último reconocimiento, el de zaragozano ejemplar, lo recogieron sus hijos. Desde que se conoció la noticia de su muerte, el deporte y la sociedad aragonesa se han volcado con la figura de José Luis Abos y las muestras de condolencia no cesan. Sergio Terreu, hoy estás en ese lugar donde tanto disfrutó y tanto nos hizo disfrutar el entrenador del CAI. Eso es, un pabellón en el que tanto disfrutaron los aficionados del CAI Zaragoza por el baloncesto desplegado por los equipos a los que dirigió José Luis Abos durante sus 5 años aquí. Por eso, desde que se conoció la noticia, la afición se ha volcado en demostrar su cariño y su dolor hacia la familia de José Luis Abos y hacia el CAI Zaragoza. No han sido los únicos. Todo el baloncesto español en las redes sociales se ha volcado mostrando su dolor y su respeto hacia la figura de José Luis Abos. Los clubes, los jugadores de esos clubes, los entrenadores, sus compañeros y rivales no han sido los únicos tampoco, porque todo el deporte aragonés ha querido demostrar su dolor. También la política e Ildes, nuestra comunidad, todos se han volcado en la figura de José Luis Abos. Hemos perdido un gran deportista, pero antes que nada hemos perdido una gran persona. Yo quería recordar, ¿no?, su forma de ser, su discreción, su sencillez, su espíritu de trabajo. El título de ciudadano ejemplar viene en función de las características de su profesión, que es el baloncesto, pero también la relación que ha mantenido con esta ciudad y donde era pues una persona muy querida por todos los ciudadanos. Él soñaría algún día en conseguir en su casa, en su tierra, lo que ha conseguido. Y bueno, de una manera demasiado veloz se nos ha marchado, ¿no? Toda la mentalidad de todo lo que se engloba en la afición aragonesa, sea en memoria de José Luis Abos, el gran entrenador aragonés. Ese carisma que tenía, esa cordialidad, pero sobre todo el buen hacer y el sentimiento de equipo que consiguió trasladar a la afición y que yo creo que ha hecho que sea tan querido y que ahora mismo sintamos que es una pérdida muy grande para todo el pueblo, tanto aragonés como sobre todo el maño, ¿no? Es un hombre que ha recorrido todo para llegar a donde ha llegado, que no ha sido fácil, y cuando estaba arriba del todo y demostrando que es uno de los mejores entrenadores de España, de Europa, y que podría haber tenido muchas oportunidades, pues se nos va demasiado pronto. Pepe Lu, pues para todos los jugadores y amigos y compañeros de esa generación, fue algo muy especial, que tuvimos mucho cariño y que estábamos encantados de que ahora, después de 30 años y con lo duro que fue para él su carrera de entrenador, que estuviese teniendo el éxito que estaba teniendo y que lo estuviese teniendo en Zaragoza y con su gente. Es solo una pequeña muestra de las miles de personas que se despidieron de José Luis Abos a través de las redes sociales. Jugadores, profesionales, pero sobre todo amigos que quisieron decirle un sentido último adiós. Millones de mensajes que, sin embargo, comparten un mismo significado: el de la tristeza, el de la rabia y el de la incomprensión. Mensajes desgarradores como el de Luis Casimiro, próximo rival del CAI Zaragoza en la Liga.
y, como no, el de sus pupilos. Allá por donde pasó dejó huella, Bilbao, Lugo, Girona o Mallorca lo demuestran. Nunca algo tan pequeño había tenido tanto significado. Un punto y final para un gran entrenador que nos dejó este último tuit. Como inolvidable y eterna será la figura de José Luis Abos en el baloncesto. Es lo que he vivido yo siempre, ¿no? En el baloncesto. Es lo que viví desde pequeño. Tener ese espíritu, el querer esos colores, el tener ese compromiso con el equipo y a partir de ahí ser un equipo que sea ganador. No hay otra historia más que ganar. Y la verdad es que ha sido un regalo excepcional, ¿no? Quintero, Van Rossum. Y sobre todo una cosa muy importante, ¿no? En la fe de los jugadores pensando que este partido se podía ganar. Necesitamos jugar duro y no cada uno jugar nuestro propio partido. Tenemos que creer en que podemos ganar el playoff. ¡Balón para Ross! Este equipo lo merece todo, lo dije. Yo soy muy orgulloso, estoy absolutamente orgulloso de entrenar a este equipo. Vuelvo a decir que otra vez gracias a todo el mundo, gracias a la afición, gracias al equipo, porque es una temporada que, como he dicho yo, no es extraordinaria, sino es irrepetible. Y me viene a la cabeza que hace unos cuantos años iré aquí con el equipo recién descendido y ahora estamos hablando de que vamos a estar en la Copa del Rey, ¿no? Ya está. Pues siendo fieles al estilo de juego que yo creo que engancha y le gusta a la gente, ¿no? Y engancha a la afición. Es la ovación de toda la marea. Es para ti, José Luis. Creo que podemos soñar y que alguna vez tenemos el derecho a soñar también y ahora mismo pues estamos soñando, ¿no? Tenemos ahí esa ilusión y vamos a ir a por todas hasta el final.